Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. ¡Quítate, chamaco! En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo se consigue esta técnica que me la han pedido bastante. Y por fin ya pude hacer el video para conseguir esto que es la poderosa, la imponente super bomba de energía, mejor conocida en América Latina como la imponente Genki Dama, la protagonista de muchas victorias de Dragon Ball Z. Esta es una de las técnicas más poderosas, u otra de las técnicas más poderosas que te vas a topar en este juego, porque está al mismo nivel que el Big Bang Kamehameha por 100, que lo subí también al video por si lo quieren buscar y no lo han visto. Están al mismo nivel, bajan la misma cantidad de sangre. Las dos técnicas, si las atinas 100%, vas a bajar una cantidad de sangre que solamente con esas dos técnicas he podido matar aquí a Goku de un solo golpe. Miren, fíjense: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y de 14 golpes, peló cacahuates el Goku, el señor Goku. Lo mismo pasa con el Big Bang Kamehameha. Se lo lanzo y muere de un solo golpe. Cosa que no pasa cuando le lanzo el Super Kamehameha o cualquier otra técnica definitiva de las que tengo. De hecho, ni siquiera el Super Golpe Eléctrico, que es una técnica poderosa. ¡Oh, mira! Ya le apareció a Bills este, pero eso lo vamos a dejar para otro video. De una vez aprovecho para decirles que ya tengo a Bills como maestro y ya estaré subiendo la guía de Bills como maestro próximamente en el canal, así que estén atentos. ¿Cómo se consigue la super bomba de energía? La super bomba de energía la conseguimos en una de las misiones secundarias de la DLC 2 de Dragon Ball Xenoverse, que tiene la saga de Dragon Ball GT. Aquí, en esta que dice pequeño pero fuerte, o sea, dicho en términos latinoamericanos, chiquito pero picoso. Aquí encuentras la técnica de la Genki Dama o la super bomba de energía. ¿Cómo se consigue? En realidad no es complicada de conseguir. Yo te recomiendo que te lleves a otro personaje contigo, no tanto para que te ayude a pasar la misión, sino para que distraiga a los demás mientras tú derrotas de uno por uno. Porque una de las cosas más difíciles que yo me topé en esta misión, y si ustedes son de nivel alto también se van a topar con eso, con esa dificultad. En la misión, la más débil de todas es Pan. Y cuando digo débil, es que es débil con ganas. La puedes matar muy fácil, pero para poder conseguir la Genki Dama no la tienes que matar, la tienes que dejar viva. Primero tienes que matar a Goku y a Trunks antes que a ella. Entonces, para mí lo difícil fue que no podía lanzar ráfagas ki con libertad ni ataques definitivos, porque si lanzaba uno y esta mocosa se atravesaba, pues la mataba y se echaba a perder todo el asunto. Así que me llevé a un Freezer para que me ayudara, y lo que yo hice, así, de esta forma, yo lo conseguí. Si ustedes conocen otra forma de conseguirlo, por favor, déjenlo en los comentarios de abajo y compártalo con nosotros. Primero, derroté a Goku y se transformó en Super Saiyajin. Después derroté a Trunks. Y por último derroté a Goku transformado en Super Saiyajin. Es decir, uno y uno. Primero Goku, luego Trunks, luego otra vez Goku. Y al terminar de vencer a Goku, quedó Pan solita y me apareció la leyenda de fin. Se acabó la misión. Ya con eso pasaste la misión y se libera el elemento oculto que resucita a Trunks y a Goku. Pero Goku se transforma en fase 3 y Trunks se transforma en Super Saiyajin. Y ahora sí puedes matar a Pan. Si quieres ya deshacerte ahí de Pan, matas a Pan, matas a Trunks. Y cuando mates a Goku, va a volverse a levantar, pero esta vez transformado en Super Saiyajin fase 4. Allí entra un poquito lo complicado, porque se hace super poderoso, ya saben, de esos que les pegas y no les pasa nada hasta que no les rompes el escudo de resistencia. Si tienes mucho de ataque básico como yo, puedes atacarlo cuerpo a cuerpo y rápido le puedes romper el escudo. Si eres spammer, pues spaméalo todo lo que quieras. Lo que sí les recomiendo es que al final lo spameen con un ataque definitivo para matarlo con un remate. Remate definitivo creo que se llama. Y así tienen más probabilidad de que les dropee la habilidad de la Genki Dama o la super bomba de energía. En realidad no es difícil de conseguir la habilidad, y es una técnica que, wow, baja una cantidad de sangre pero impresionante. Y además es muy fácil de atinar. Si he de decir alguna debilidad de esta habilidad, es el hecho de que se tarda mucho en cargar, y mientras la estás cargando, si no tienes mucha resistencia, te pueden romper la resistencia y te pueden acribillar en ese mismo momento. Pero si tienes mucha resistencia
puedes lanzar la Genki Dama sin ningún problema. Y créeme que te va a ayudar muchísimo. Yo espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó y les sirvió, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se sube al canal, para que sepan qué videos van a salir antes de que salgan, sepan las nuevas noticias sobre el mundo gamer y estén al pendiente si hago algún evento en vivo, y también para que me dejen sus comentarios, ¿por qué no? Si se quieren comunicar conmigo, también a través de las redes sociales y de los comentarios aquí en la parte de abajo, pueden dejarme sus peticiones. Créanme que yo las leo absolutamente todos los comentarios que me dejan. No los puedo contestar todos porque son muchos, pero créanme que todos yo los leo, todas las peticiones que me dejan, y trato de hacer los videos que ustedes me piden. Así que, pues, yo me despido y nos vemos la próxima. Voltea para la cámara, mono. ¡Chiao! ¿Cómo está, Maestro Bills? ¿Qué dice la vida? No destruya mi planeta, por favor. Se lo ruego.